materiales que ocuparemos serán estos cinco colores. Tenemos verde, ladrillo, marrón, rojo y amarillo mostaza. La marca es Silvia Lux. Vamos a ocupar para ese material crochet 2.25 mm, alambre galvanizado para los tallos tanto de la flor y la hoja. En mi caso estos largos son de 16 centímetros para la flor, de 12 centímetros para la hoja, cartón 5.5 centímetros o del tamaño que tenga tu macetita, su base. Alambre súper delgado, es de decoración, marcador, tijera, napa para relleno de la macetita. También pueden ocupar piedritas si tienen para darle más peso. Y por último, pistola de silicón caliente. Entonces, estamos inicio haciendo anillo mágico de esta manera. Aseguramos con una cadeneta el anillo mágico para que no se desbarate. Ahora dentro haremos 8 puntos bajos. Ahora los puntos bajos los realizo de esta manera, en punto X. Ya el crochet lo tomo por encima del estambre para que la puntada sea diferente. Y lo vamos a trabajar toda la macetita de la misma forma, o sea, con la misma puntada. ¿Okay? Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a cerrar con punto deslizado esta hilera. Nos levantamos con una cadena y hacemos hilera 2. Hilera 2. Haremos 8 aumentos. Aumentos en cada punto de la hilera anterior, mira. Aumentos son haciendo dos puntos bajos juntos en un mismo punto. Hago mi punto bajo y repito en ese mismo espacio y eso hace un aumento. Y así lo vamos a hacer en toda la hilera. En total, al final de esta hilera debemos tener 16 puntos bajos. Ya tengo 1, 2, 3 aumentos y completamos a 8 en total. Ya finalicé, tengo en total 8 aumentos y 16 puntos bajos. Cerramos con punto deslizado. Nos levantamos con una cadeneta y haremos hilera número 3. En esta hilera vamos a hacer un punto bajo, aumento. O sea, los aumentos serán de manera intercalada, en un punto sí y en un punto no. ¿Okay? Aquí hicimos sin aumento, en el que sigue con aumento. Ahora, el que sigue será sin aumento, o sea, punto solo. Y en el que sigue, aumento. Dos puntos bajos juntos. ¿Okay? Solo aumento. De esa manera damos toda la hilera. Y lo veo aquí al final. Bien. Hemos finalizado hilera número 3. Y tenemos un total de 24 puntos bajos. Cerramos con punto deslizado. Nos levantamos con una cadeneta para hacer hilera número 4. Ahora, en esta hilera avanzamos. Un punto bajo. Dos puntos bajos. Solos. Sin aumento. En el siguiente haremos aumento en punto bajo. Una vez más repetimos. Una, dos sin aumento y el tercero va con aumento.
¿Listo? Hacemos 1, 2 sin aumento, 1 con aumento, 1, 2 sin aumento y 1 con aumento. Los aumentos serán cada 2 puntos bajos. Y así de esa manera los veo aquí al final. Bien, finalizamos esta hilera con 32 puntos bajos. Ahora, igualmente como todas las hileras, cerramos con punto deslizado, nos levantamos con una cadena e iniciamos hilera número 5. Avanzamos. 1, 2, 3 puntos bajos sin aumento. Si se fijan, los aumentos van subiendo cada 1, cada 2, cada 3. Ahora nos corresponde, ¿ya? En el siguiente espacio hacemos aumento. Avanzamos. 1, 2, 3 puntos bajos sin aumento. En el cuarto espacio va aumento. Ahora, avanzamos de la misma manera. Toda la hilera los veo al final. Bien, finalicé la hilera número 5 con 40 puntos bajos. Cerramos con punto un deslizado y nos levantamos con una cadeneta. Avanzamos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos sin aumento. En el siguiente punto haremos aumento. Una vez más, 1, 2, 3, 4 puntos sin aumento. En el que sigue, aumento. Y de la misma manera, damos la vuelta a toda la hilera haciendo aumentos cada 4 y los veo aquí al final. Bien, ya tengo aquí la pieza completada. Es hilera número 6 y tenemos un total de 48 puntos bajos. Ahora, aquí yo tengo otra pieza en color marrón del mismo modo trabajado, ¿ya? 6 hileras y 48 puntos bajos en total. Tenemos dos piezas y debemos hacer dos piezas ahora. ¿Para qué? Bueno, esto de la hilera 1 hasta la hilera 6 es la base de la macetita. Y aquí tenemos de la hilera 1 hasta la hilera 6 la tierrita para la macetita. Aquí, el color marrón. Entonces debemos tener dos piezas y yo solo les estoy dando una indicación, pero ya ustedes tienen que hacerlo las dos piezas de la misma manera, ¿ok? Ahora, el marrón, ya aquí lo vamos a cortar el estambre y lo vamos a esconder de manera invisible. Aquí. De esta manera, para que el borde quede solamente en cadenetas. Voy a tomar un crochet más delgado. Y aquí queda todo cadeneta de manera invisible, para luego hacer la unión a la macetita haciendo el tejido. Previo a este color marroncito deben tener ya tejido para luego hacer la unión a la macetita, porque vamos a hacer unión con crochet. Deben tener listo antes de hacer la macetita. Ya cortamos esto y ahí la dejamos reservado nuestra pieza en color marrón. Y eso de acá, el centro del anillo mágico no está bien ajustado, porque pues ahí van a pasar los tallitos de la flor. Aquí, mira, de esta manera. Y por lo mismo no está tan cerrado aquí. ¿Okay? Ahora sí, lo dejamos ahí reservado. Continuamos con lo que es nuestra macetita. Y vamos a hacer como dice aquí, hilera 7, punto relieve por detrás en puntos bajos. ¿Cómo es punto relieve? Bueno, pues aquí lo vamos a hacer. Cerramos esta hilera con punto deslizado, nos levantamos con una cadeneta. Y relieve por detrás haremos de esta manera. Vamos a tomar el crochet por aquí y salir por acá. Es como cuando hacemos puntos altos en relieve de la misma manera. En este caso lo haremos en punto bajo. ¿Vieron? Una vez más voy a repetir esa parte. El crochet lo ingresamos por aquí
Sacamos hilo. Ya está. Ahora, seguimos de la misma manera. Ingresamos el crochet ahí. Y todos los puntos del mismo modo. Toda la hilera, los 48 puntos. En esta hilera no se hacen aumentos ni disminuciones. Tal cual, la misma cantidad de puntos bajos se mantiene. Ok, tenemos ahí, mira. Y aquí a este lado queda todos los dos bucles de los puntos bajos expuestos. O las dos hebras de la cadeneta. Ahí está. Tal cual. Así vamos a dar por toda la hilera y los veo aquí al final. Ya. Y es necesario contabilizar la cantidad de los puntos que se mantengan, los 48. Hemos finalizado hilera número 7 haciendo todo en relieve, en puntos bajos, y tenemos un total de 48 puntos. Ahora, iniciamos con la hilera 8. Ahora, desde la hilera 8 vamos a cambiar la forma del tejido y vamos a hacer de manera espiral. Quiere decir que en cada hilera no vamos a cerrar con punto deslizado ni cadeneta para levantarnos hilera. Ok, entonces vamos a hacer el primer punto bajo de esta manera. Y para no perdernos el punto de inicio, pues colocaremos marcador. Ese es nuestro primer punto. Ok, y la era 8 vamos a trabajar todo en puntos bajos sin hacer aumentos ni disminuciones, solo puntos bajos por toda la hilera y las veo aquí al final para iniciar hilera 9. Finalizamos hilera 8, tal cual, solo puntos bajos hemos trabajado y tenemos un total de 48 puntos bajos. Iniciamos hilera 9, hacemos nuestro primer punto y colocamos marcador. Ahora sí, avanzamos. Ya tenemos un punto bajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos bajos. Y en el octavo espacio haremos aumento. Una vez más. Uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. ¿Okay? O sea, en esta hilera 9 vamos a hacer los aumentos cada 7 puntos bajos. Y de esa manera damos toda la hilera y lo veo aquí al final. Finalizamos hilera 9 y tenemos un total de 54 puntos porque hemos hecho aumento 6 veces. ¿Ok? Ahora sí, quitamos marcador. Levantamos el primer punto de la hilera número 10. Colocamos marcador y avanzamos en total 8 puntos bajos. Ya tenemos 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. En el siguiente haremos aumento. En esta hilera nos corresponde hacer aumento cada 8 puntos bajos y lo vamos a hacer por 6 veces. Los veo aquí al final. Bien, finalizamos hilera número 10. Hemos hecho aumento cada 8 puntos bajos y tenemos un total de 60 puntos bajos. Y ya que hicimos 6 aumentos en total en esta hilera. Ahora sí, quitamos el marcador y hacemos el primer punto para la hilera número 11. ¿Okay? Ahora, desde la hilera número 11 hasta la hilera número... Aquí estamos, 11 hasta la hilera 16. Vamos a trabajar solo puntos bajos, manteniendo un total de 60 puntos. ¿Ok? Entonces,
Iniciamos esta hilera número 11 haciendo solo puntos bajos sin hacer aumentos ni disminuciones. Y vamos a hacer 12, 13, 14, 15, 16. Los veo yo para iniciar la hilera número 17. Bien, hemos completado todas las hileras desde la hilera 11 hasta la hilera número 16. Vamos a dar inicio a nuestra hilera número 17. Ya, y haremos nuestro primer punto bajo de esta hilera. Colocamos marcador y vamos a avanzar en total 18 puntos bajos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos bajos en total. Hacemos una disminución, tomamos hebra de delante de un punto y del siguiente también tomamos hebra de adelante. Pasamos por los dos juntos y cerramos. De esa manera hemos realizado lo que sería la disminución. Una vez más avanzamos. Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Nos corresponde hacer disminución. Tomamos hebra de delante de dos puntos diferentes. Pasamos y cerramos. Hemos completado otra disminución que sería nuestra segunda disminución. Nuevamente avanzamos los 18 y finalizamos haciendo disminución aquí, que sería la tercera disminución. Ya avancé los 18 puntos bajos, me corresponde hacer el tercer aumento de esta hilera. Teníamos un 60 puntos bajos en total. Ahora menos 3 tenemos 57 puntos bajos en total. Después de realizar las tres disminuciones en esta hilera número 17, ¿ok? Hacemos el primer punto de la hilera número 18. Colocamos marcador y antes de seguir continuando con las disminuciones, vamos a voltear el tejido. Tomar nuestro cartoncito. Colocar silicón caliente. Y vamos a pegar nuestro cartoncito en la base de nuestra macetita para que tenga firmeza ahí. ¿Ya? Ahí está. Bien colocadito. Y bien aplanadito también. Ahora sí, continuamos. Ya tenemos un punto trabajado para la hilera número 18, recuerden. Vamos a partir de ahí, ¿ok? Iniciamos hilera 18 y hacemos
todo en punto bajo. Solamente puntos bajos, tal cual. Ahí está. ¿Ya? Por toda la hilera manteniendo la misma cantidad de los puntos. Finalizamos esta hilera y tenemos los 57 puntos bajos. Ahora, iniciamos hilera 19. Hacemos nuestro primer punto, colocamos marcador y avanzamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos bajos. Enseguida tomamos una hebra y otra hebra de dos puntos diferentes para hacer disminución de esta manera. En esta hilera 19 la disminución se hará cada 17 puntos. En total haremos 3 disminuciones en esta hilera. ¿Okay? Los veo aquí al final. Hemos finalizado hilera 19. Y aquí voy a hacer la última disminución de esta hilera. Y así finalizamos con 54 puntos bajos en total. Iniciamos hilera 20, colocamos marcador y en esta hilera 20 vamos a hacer todo puntos bajos sin hacer aumentos ni disminuciones, únicamente puntos bajos. En total seguimos teniendo los 54 puntos bajos. Los veo aquí al final. Bien, finalizamos hilera 20 con 54 puntos bajos. Iniciamos hilera 21, colocamos marcador en nuestro primer punto bajo y avanzamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos bajos. Haremos una disminución tomando hebras de adelante de dos puntos juntos. Cerramos y de esa manera realizamos la disminución. ¿Okay? En esta hilera entonces la disminución será cada 16 puntos bajos y los veo aquí y en total haremos 3 disminuciones. Finalizamos hilera 21 con 51 puntos bajos. Damos inicio a la hilera 22, retiramos marcador y pues colocamos marcador como primer punto de esta hilera. Ahora la disminución haremos cada 15 puntos bajos. Avanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hacemos disminución. Y de esta manera en esta hilera también lo haremos 3 disminuciones en total. Cada 15 puntos bajos y los veo aquí donde está el marcador. Finalicé esta hilera número 22. Damos inicio a la hilera 23 y para ello vamos a quitar marcador,
Además, hacemos el primer punto bajo, pero no como acostumbramos. En este caso, vamos a tomar nuestra pieza marrón que está ya reservado ahí de antemano y tomamos una hebrita de la cadeneta, el que está encima. Ahora hacemos punto bajo. Y de esa manera ese sería nuestro primer punto bajo. Continuamos tomando las dos cadenas y una hebra del marrón. El punto de la maceta y una hebra punto por punto. Nuestra pieza marrón tiene un total de 48 puntos y la macetita también tiene 48. Por lo tanto, deben coincidirnos en la unión punto por punto. No debe faltarnos puntos. Y así de esta manera finalizamos toda la hilera haciendo unión. Y faltando una cierta cantidad pequeña aquí, las veo ya para luego rellenar la macetita. Bien, ya avancé y me falta solamente un tantito para finalizar ya ahí. Pero pues empezamos a rellenar nuestra macetita. De a pocos colocamos napa. Ya, y así full, full, bien rellenadito. Una vez que colocamos un tantito de relleno, también podemos colocar unas cuantas piedritas para que tenga mayor soporte. Nuestra macetita se recomienda colocar piedrita y no granos de alimento, porque pues los alimentos son perecibles y pueden dañar nuestro tejido. Bueno, y así. Entonces, por lo tanto, se recomienda piedrita o gemas que tengan peso para darle soporte a nuestro macetito tan hermoso, tan bello, tan bien trabajado, con mucho cariño. Y ahí yo le estoy rellenando, bien rellenadito, por cierto, para que se vea. Tenga una bonita apariencia. Nuestra macetita tan hermoso, tan bello para el anturio. ¿Ya? Me falta aún rellenar más. Lo voy a seguir rellenando. Y las veo ahí, ¿eh? Para seguir con el tejido. Bien, ya está bien rellenadita mi macetita. Ahora sí procedemos con el tejido y vamos a finalizar todo el tejido. Igualmente, punto por punto. Bueno, ya hice ahí el punto deslizado, volteamos el tejido. En lugar de continuar en el mismo sentido, vamos a voltear al revés. Una cadeneta y damos inicio trabajando hebras de atrás solamente. Y haremos todo también en punto bajo, pero tomando hebras de atrás únicamente. Y en toda la hilera trabajaremos del mismo modo, manteniendo la misma cantidad de puntos, que serían 48, sin hacer aumentos ni disminuciones. ¿Ok? Entonces damos toda la hilera de esa manera y nos veo al final. Finalizamos hilera 24. Hacemos deslizado una cadeneta y nuevamente continuamos haciendo la hilera 25 del mismo modo, tomando hebras de atrás solamente. Mira, en lugar de tomar los dos bucles del punto, pues solamente estoy tomando un bucle y es la de atrás. Mira, del mismo modo se trabajaron la hilera 24 y la hilera 25, que este es el último, ¿no? Hilera 25. Hemos trabajado de la misma forma. Y así tenemos este detallito en el borde de la maceta diferente.
Y así vamos a dar por toda la vuelta y los veo al final, ¿ok? Bien, finalizamos. Este es el resultado final, pero antes, pues vamos a cortar esta hebra y la vamos a esconder de manera invisible, ¿ok? Vamos a pasarlo por este punto y la vamos a retornar aquí por donde está saliendo el punto, el estambre. Y de esa manera el borde se ve invisible. Esta hebra lo escondemos. Y ahora sí tenemos el resultado final de nuestro jarroncito. Vamos a acomodarlo para que este borde que hicimos tenga forma así tipo cuadrado. Mira. Así. Una vez que le das forma, ahí es distinto la vista, ¿vieron? Así de hermoso les debe quedar su jarroncito. Bellísimo. Aquí también la tengo. ¿Ven? Bien, ahora haremos lo que es la flor y la hoja. Ambos son del mismo tamaño, de la misma cantidad de puntos, hileras, todo es el mismo proceso, el mismo paso a paso para las dos piezas. Por lo tanto, yo voy a tejer en color verde para que puedan apreciar mejor la puntada. Iniciamos entonces haciendo 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenetas, ¿no? 11, ok. Ahora sí, desde la segunda cadeneta iniciamos haciendo puntos bajos. Haremos en total 9 puntos bajos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos. Aquí en la última cadeneta haremos aumento triple en puntos bajos. 1, 2 y 3. En el punto del medio vamos a colocar marcador. Y a este lado también volvemos a hacer los 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos bajos. ¿Se fijan? Estos hilitos vamos a cortarlo para que luego no se vean feitos ahí. Listo. Ahora sí, cerramos con punto deslizado nuestra primera hilera aquí. Nos levantamos con una cadeneta y ahí donde hicimos el punto deslizado haremos primero punto bajo y medio punto alto en ese mismo espacio. ¿Ok? Ahora, enseguida vamos a hacer tres aumentos en punto
Alto. Ahí está el primer punto alto. El que sigue ingresamos en el mismo espacio y de esa forma realizamos aumento en punto alto. Continuamos haciendo otro aumento en punto alto porque en total son tres aumentos. Vamos, 1, 2 y 3 aumentos en punto alto. Hacemos enseguida 2 puntos altos sin aumento. Dos medios puntos altos. Uno. Dos. Y dos puntos bajos antes de llegar al marcador. Quitamos marcador y hacemos aumento triple ahí. Uno. Dos y tres. Colocamos marcador en el punto del medio. Ahora continuamos. Modo espejo. Dos puntos bajos. Dos medios puntos altos. Dos puntos altos y tres aumentos en punto alto. Ahí va nuestro primer aumento. Segundo aumento. Tercer aumento. Aumento en medio punto alto y punto bajo finalmente. Ahora, aquí donde ven esta cadenita y vamos a hacer deslizado. Y nuevamente volvemos a hacer otro deslizado en la primera cadeneta de la otra hilera. Y dos cadenas. Una, dos cadenetas. En el mismo espacio de donde nace la cadeneta, vamos a hacer un punto alto. Enseguida haremos 5 aumentos en punto alto. Primer aumento. Segundo aumento. Tercer aumento. Cuarto aumento. Quinto y último aumento en puntos altos. Ahora haremos aquí. Tres puntos altos, tres medios y tres puntos bajos. Empezamos. Hacer primero uno, dos y tres puntos altos. Ahora los medios. Uno, dos. Tres. Ahora los bajos. Una, dos y tres bajos. Tal cual. Exacto. Nos quedan la cantidad de los puntos. Quitamos marcador y ahí hacemos tres puntos bajos. Una,
2 y 3. Aumento triple ahí. En el punto del medio colocamos un marcador. Ahora haremos los tres puntos bajos. 1, 2, 3. Enseguida, tres medios puntos altos. 1, 2 y 3. Tres puntos altos. 1, 2, 3. Nos corresponde hacer los 5 aumentos en punto alto. Primer aumento. Segundo aumento. Tercer aumento. Cuarto aumento. Quinto aumento. Y último aumento. 5 aumentos en total tenemos. Punto alto. Dos cadenas. Una, dos. Y el deslizado haremos ahí en el mismo espacio donde está el último punto alto. Enseguida nuevamente vamos a hacer otro deslizado en este espacio. Tomamos alambre. Y el primer punto bajo lo vamos a hacer donde están las dos cadenas de subida. Punto bajo. Segundo punto bajo en el encima del primer punto alto. En el siguiente otro punto bajo. Son tres puntos bajos. Una, dos, tres. Enseguida vamos a hacer 5 veces aumento, pero de manera intercalada. Empezamos con el aumento. Primer aumento. Punto solo. Segundo aumento. Punto solo. Tercer aumento, punto, solo. Cuarto aumento, punto, solo. Quinto y último aumento. Y completamos a los 5 aumentos de manera intercalada. Okay. Y de aquí hasta donde está el marcador debe quedarnos 10 puntos bajos. Avanzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Exactos. ¿Vieron? Ahora sí. ¿Dónde está el marcador? Quitamos marcador y hacemos un punto bajo. Dos cadenetas. Una, dos y punto bajo. Enseguida vamos a avanzar. 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 puntos bajos. Iniciamos los 5 aumentos intercalados desde aquí. Primer aumento, punto solo. Segundo aumento, punto solo. Tercer aumento, punto solo. Cuarto aumento, punto solo. Quinto y último aumento, ¿verdad? Ahora vamos a comprobar. Aquí está el primer aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí. Ahora avanzamos. 1, 2 puntos bajos y el último punto bajo es sobre o debajo de las dos cadenetas de subida. Y de esta manera completamos nuestra hilera haciendo punto deslizado. Pasamos por sobre los alambres acomodamos nuestros alambres y aquí el tejido debió salirnos en forma casi de un corazón a este al final de aquí. Tenemos del mismo modo del proceso el color rojo. De la misma forma se trabaja, ¿ya? Entonces, hacen la cantidad que deseen, tanto de las flores, tanto de las hojas. En mi caso, yo voy a hacer, como pueden apreciar aquí en mi jarroncito, con cuatro flores y cuatro hojitas, ¿ya? La macetita. Vamos a empezar a colocar, a armar primero la flor, pero para ello vamos a hacer lo que es el pistilo de la flor, que es este de aquí. Vamos a hacerlo y de ahí enseguida vamos a proceder a armar la flor, ¿ok? Y para ello vamos a hacer aquí anillo mágico. Dentro del anillo mágico haremos una, dos, tres, cuatro, cinco puntos bajos. Cerramos y muy bien cerrado. Y vamos a trabajarlo en espiral, los puntos bajos. Este hilo se ha enredado mi crochet. No quiere colaborar. El trabajo lo haremos de manera espiral y 6 hileras en total. Con solo 5 puntos bajos. Sin hacer aumentos ni disminuciones, tal cual, manteniendo la misma cantidad de puntos, los 5. Es un tantito difícil avanzar porque casi cerrado está el círculo, pero nada imposible. Terminé uniendo con el otro punto. Así hago disminución ahí.
Manteniendo la misma cantidad de los puntos. Así, llevamos ¿cuántas hileras? 1, 2, 3, 4. ¿Ve? Ya completé aquí, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hileras. Hacemos deslizado. Lo cortamos. Más pequeño y este estambre lo vamos a esconder ahí mismo. Ya está, listo. Tomamos nuestro alambre de tamaño menor, colocamos ahí y también un poco de silicón caliente y le vamos a empezar hacer la unión ahí de tallo a hoja. De esta manera lo cubrimos todo el tallo hasta el final. Al final colocamos un poquito ahí de silicón caliente. Y seguimos cubriendo. Cortamos el estambre y terminamos ahí haciendo la unión. Ahí está. Vamos a tomar nuestro pistilo, le vamos a abrir un tantito y por ahí vamos a colocar un poco de silicón caliente. Lo vamos a introducir lo que es el alambre. Ahí está, bien fijado el alambre. Y además en nuestra flor aquí, casi en la última parte, ni muy adentro ni muy afuera, ahí vamos hacer una tipo una aventura para abertura para que nuestro alambre pase por ahí. Y aquí un tantito de silicón lo vamos a colocar. Solo un poquito aquí. Lo arrastramos y lo fijamos. Bien fijado, además un pequeño doblez al alambre hacia la flor. Y queda bien fijado. Tomamos nuestro estambre verde y aquí un tantito de silicón. Y de esta manera estaremos fijando el tallo a la flor y también colocar lo que es el pistilo a nuestra flor. Al final vamos a cubrirlo bien el tallo con el color verde hasta el final. Bien cubierto. Igualmente esta parte un poquito de silicón. Lo vamos a finalizar. Cortamos el estambre. Y lo fijamos bien por la parte encima. Esperamos que enfríe un tantito. Listo. Ahora le pasamos un tantito lo que es por toda la flor. Vamos para quitarle vela o encendedor, cualquiera de los dos, para quitarle un poco las pelusas, los excesos del estambre que pueda tener, para darle un mejor acabado a nuestra flor. Listo, de esta manera terminamos completando las cuatro flores en el centro y las cuatro hojas en arriba.
alrededor. De esta manera nos quedó nuestro jarroncito. Espero que les haya gustado. Y conmigo será hasta el próximo video.